Seguidor de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 10 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula terminen en 8 y 9. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. El Laboratorio de Salud Departamental reportó 21 nuevos casos positivos para COVID-19 en el Cesar. A 470 asciende la cifra de contagiados por el virus, de los cuales 5 están hospitalizados en sala y 3 se encuentran en UCI. Médicos en Valledupar se solidarizan con el internista amenazado de muerte en Soledad Atlántico. Quiero darle a entender a esa comunidad y a esa población de que somos esos profesionales que fuimos formados con una ética y un propósito, que es salvaguardar la vida de nuestros pacientes. En junio de 2017 fue cerrada el área de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. El cierre se dio como medida temporal mientras se ejecutaban obras de mejoramiento, pero solo 2 años después se puso la primera piedra por parte del saliente alcalde Augusto Niel Ramírez Uía. La inversión anunciada supera los 4.000 millones de pesos. Sin embargo, todavía de aquello nada. Hoy la urgencia la tiene la comunidad, que ve pasar el tiempo sin que haya atención en esa área. 4 proyectos por más de 34.733 millones de pesos se aprobaron en séptima sesión virtual de LOCAT PAS. Uno de ellos es la implementación de sistemas de energía eléctrica fotovoltaica para 502 viviendas rurales del municipio de Pueblo Bello Cesar, el cual logrará beneficiar a 2.596 víctimas. Como Hernaldo Moscote, de 84 años, fue identificado el adulto mayor hallado sin vida y colgando de un árbol en un lote ubicado en inmediaciones de Corabastos, en Valledupar. En Dupar, inició los trabajos de excavación de 210 metros lineales para la instalación de las redes de alcantarillado al proyecto Urbanización El Porvenir, donde se trasladarán a 800 familias que hoy se encuentran en una invasión de la periferia de Valledupar. La alcaldía de Valledupar y Electricaribe están que echan chispas. El alcalde fue enérgico en un llamado que involucra a la empresa. Estos cables que estamos viendo acá atrás son los que queremos evitar. Por eso le hacemos el llamado a las empresas prestadoras del servicio para que soterranicen sus redes y de esta manera podamos entregar una obra digna para los vallenatos. A la gerencia de Electricaribe se le prendió el bombillo y respondió con 3 razones por qué no se puede hacerle soterramiento de los cables. Primero, porque no pueden violentar la línea negra de la autoridad ancestral. Segundo, porque se requiere un permiso del Ministerio de Cultura por tratarse del centro histórico. Y tercero, simple y llanamente, porque no hay plata. Como quien dice, apague y vámonos.